¿Sabías que la H suena? 2000. Muy buenas noches a todos. Feliz año a los que no he visto. Bueno, está claro que ha sido un partido con dos partes completamente diferenciadas. Una primera parte en la que hemos vuelto a tener un buen juego colectivo. Creo que una de las premisas que teníamos en el vestuario era compromiso, confianza en el compañero, compromiso con el club y esfuerzo en lo individual. Y en la primera parte hemos hecho buena parte de estas tres premisas, pero no nos hemos encontrado en defensa todo lo cómodo que queríamos, ¿no? Igual que la semana pasada en Coruña. Pero sin embargo sí que hemos circulado el balón, hemos mejorado increíblemente en los últimos partidos en cuanto a asistencia, y eso quiere decir que la confianza esa que les pedía a los jugadores pues ha existido, ¿no? Y hemos circulado bien el balón, hemos atacado bien. Y luego viene una segunda parte en la que el equipo claramente ha salido mucho más concentrado en defensa, hemos vuelto a encontrar esos tiros librados, esos tiros cómodos, o sea, castigando esas situaciones de ayudas defensivas de Granada. Y luego en el último cuarto que hemos controlado, hemos tenido el dominio un poco del juego, de la situación, hemos llegado con cierta comodidad al final y bueno, y la verdad es que creo que ha sido una victoria que, como decía ayer en la previa, era importante para nosotros, importante porque si no ganábamos, creo que estábamos a mitad de camino del objetivo. Si ganábamos, hacemos una primera buena vuelta a falta del partido de San Sebastián, al cual iremos a competir como siempre, y esperar a conseguir otra victoria en el siguiente partido, porque es para lo que trabajamos, competir para ganar. Y bueno, me voy muy satisfecho del equipo. Cuando tienes 6 jugadores que tienen dobles dígitos en anotación, eso quiere decir que ha habido un equipo, que hemos sido un equipo. Y eso es lo más importante, ser equipo. Y hoy lo hemos sido en ataque en la primera parte y en ataque y en defensa en la segunda parte. Desear lo mejor a Granada, como siempre. Ha sido un rival duro, un rival complicado, que lo va a seguir siendo. Y nada más. Siendo un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Con una puerta de la vida. Todo un equipo donde hace brillar. H suena. Yeah.